¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Es hora de Espacio Ciudadano, el programa de denuncia de MVM Televisión, programa que usted conoce ya perfectamente. Sabe que en este foro, en este espacio, puede usted tratar los temas de interés que quiera que la gente, las autoridades conozcan y a los cuales se les debe dar una solución lo más pronto posible. Espacio Ciudadano, una transmisión que la puede usted seguir totalmente en vivo a través de los canales 95 y 143 de cable. Y por supuesto, el internet, esta herramienta que es de gran utilidad y prácticamente indispensable en todos los hogares, también tiene el acceso para poder seguir totalmente en vivo la transmisión de este programa. La dirección se la dejo a continuación, www.mvmtelevisión.com. Ya sabe que para nosotros es sumamente importante su punto de vista, su opinión, sus comentarios y las propuestas que pueda usted hacernos a este programa. Para eso le dejamos a su disposición nuestro número telefónico 205-6300 y para mensajes de texto 951-172-5797. Y precisamente a través de estas líneas telefónicas hay mucha gente que nos ha propuesto temas que ya estamos abordando, que ya estamos investigando para poder darle atención a lo que nos ha solicitado nuestro auditorio. Entre estos temas tenemos el educativo, que hemos abordado ya con insistencia tratando de conocer la postura de las autoridades. Desafortunadamente hay gente que no quiere dar la cara, no quiere explicar qué es lo que pasa con este tema, y estamos hablando en concreto de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y por el otro el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que parecen que tanto la sección 22 como el IEPO rehúyen a tocar a fondo este tema, darle una explicación a los padres de familia, a la ciudadanía, de qué es lo que realmente está sucediendo. Pero a pesar de esto, seguiremos insistiendo, seguiremos abordando este tema con intención de llegar finalmente a obtener una versión por parte de estas dos instancias que realmente requieren explicar a la ciudadanía qué es lo que está ocurriendo. Otro de los temas que nos proponen abordar es el agua potable en las colonias. Nos señalan que en algunos puntos de la capital oaxaqueña, como por ejemplo la colonia Artículo 123, el agua que les abastecen es realmente escasa y las veces que llega, pues llega muy sucia. Nos dice la gente del auditorio que llega en condiciones como si se tratara de chocolate, como si se tratara de champurrado. Es muy, 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 muy sucio, mucho lodo lo que lleva el agua potable. Otros de los temas que nos propone el auditorio es el tema de inseguridad, y nos revelan que Jojocotlán es uno de los municipios en donde este fenómeno delictivo ha crecido alarmantemente en los últimos años. Las autoridades se han visto prácticamente incapaces de poder solucionar y de poder contener a las bandas juveniles que proliferan en todos sus asentamientos. Unos de ellos son precisamente los grupos de cholos que prevalecen en este municipio de Santa Cruz, Jojocotlán. Y a propósito de los sucesos ocurridos esta semana en la colonia Reforma, también nos proponen abordar el tema de abuso de autoridad. ¿Hasta qué punto es permitida la actuación de la policía, como sucedió en la calle de Belisario Domínguez en la colonia Reforma, donde se hablaba que los policías habían tenido una actuación excesiva al disparar sobre un hombre que a punta de pistola
había robado un vehículo y llevaba prácticamente contra su voluntad a su esposa, a quien ya en meses pasados había sometido a actos de violencia. El testimonio de algunas personas que se encontraban en ese sitio señalaba que los policías debieron haber agotado todos los recursos para poder someter primeramente a esa persona y no disparar de inmediato. Sin embargo, les comento que en este tema la Procuraduría de Justicia del Estado emite hoy una información en la que da a conocer que los 7 policías llevados ante el Ministerio Público para declarar en torno a esta balacera, pues quedaron finalmente en libertad por falta de elementos para procesar. Señala que estos 7 policías que la mañana del 19 de los Corrientes se vieron involucrados en esta balacera, pues ya recuperaron su libertad. Se comprobó que actuaron con base a los protocolos, a la forma en que ya se les ha dado instrucción de actuar en casos de situaciones de alto riesgo. También se les practicaron algunas pruebas de radisonato de sodio y bueno, se confirmó que la persona que murió en el lugar de los hechos pues efectivamente hizo disparos con un arma calibre 380 que fue encontrada en el piso del vehículo que había robado momentos antes. Y bueno, el día de hoy vamos a tener mucha información. Tenemos la denuncia de una mujer con discapacidad que, bueno, dentro de su buena fe le está tocando vivir una situación de riesgo porque su único patrimonio está a punto de perderlo debido a que la persona a quien ella le renta un cuarto pues pretende despojarla de esta propiedad ubicada por el rumbo de Don Ají. Se trata de la señora Isaura Luría, quien hace aproximadamente 2-3 meses perdió a su esposa, un exmilitar. La indemnizan con una suma de poco más de 100,000 pesos. Ella lo invierte para hacer algunas mejoras dentro de su vivienda y renta una de las habitaciones a una persona. Esta persona intenta ya apoderarse del predio a costa de lo que sea. Esa situación la ha llevado a la señora Isaura a quedar en una situación de total indefensión y bueno, ya vamos, es cosa de minutos nada más para que la tengamos ya aquí en el estudio para que nos hable del riesgo que está corriendo de ser despojada de su propiedad. También que nos van a acompañar la tarde de hoy en este programa son padres de familia de los Centros de Atención Múltiple, los CAM. Estos padres de familia están denunciando una situación irregular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que se niega a darles los certificados de estudios a sus hijos que ya han precisamente cumplido con el ciclo escolar. Han recurrido ya a esta instancia para agilizar la entrega de la documentación, sin embargo, esto no ha sido posible. Aquí también le corresponde a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca tomar cartas en el asunto de manera inmediata porque se está trastocando, se está afectando los derechos de los niños que con capacidades diferentes o con alguna discapacidad han recibido instrucción en estos centros de atención múltiple ubicados en varios puntos del estado. Por ejemplo, nos acompañan padres de familia de San Agustín de las Juntas, de San Lorenzo Cacautepec, de Nochixtlán, del centro de la ciudad de Oaxaca y de Trinidad de Viguera. Este es otro de los temas que vamos a abordar el día de hoy en Espacio Ciudadano y por supuesto también vamos a tener la presencia de la licenciada Sandra Luz Villalobos. Ella es directora general de Equidad de Género de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Nos viene a platicar de un programa, una actividad que tienen esta semana, que iniciaron esta semana precisamente para promover el respeto a las mujeres, pero de este tema nos va a hablar más adelante la licenciada Sandra Luz Villalobos. Y por supuesto, auditorio, le invitamos, le exhortamos para que nos llame, para que participe, para que nos proponga temas. Nuestras redes sociales están a su disposición, nuestra cuenta en Twitter y en Facebook. Puede usted acceder a ellas
a través del internet y darnos su opinión, sus comentarios. Ya en el estudio están prácticamente acondicionando a los padres de familia de los CAM de distintos puntos del estado de Oaxaca para que platiquen con nosotros y nos hagan saber la situación que prevalece precisamente en estas instituciones. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, ya regresamos.